Estamos en un nuevo video más para este su canal. Y bueno, pues el día de hoy quise hacerles un video totalmente diferente. Esta vez quiero mostrarles esta aplicación que se llama Block Wi-Fi o Wi-Fi, como ustedes gusten llamarle. Esta aplicación que vemos es esta. Y bueno, pues esta aplicación está diseñada principalmente para aquellas personas que quieran tener controlado su internet. A través de esta aplicación lo van a poder hacer. Espero les guste este video, así que comenzamos con este video. Bueno, pues con Block Wi-Fi nos van a aparecer un sinfín de apartados, de cosas, de manejo sobre acceso a nuestro módem que quizás no sabemos, quizás cuando instalan nuestro internet, pues bueno, decimos, ay, pues ya se instaló, ya tenemos internet, y ya. Con eso nos quedamos complacidos o complacidas algunas, pero pues lo que no saben es que también se pueden robar nuestro internet y pues no sabemos qué persona anda espiando nuestro internet, qué persona sabe nuestra contraseña y entre otras cosas. Por ejemplo, Avocom, Yur, Device, Router son algunas de las, digamos aquí, cosas que trae Block Wi-Fi. Vamos a irnos a Router Manager, ya que nos vamos a ir, aquí nos va a aparecer la compañía de nuestro internet. Le vamos a decir nuestra contraseña y le vamos a dar en acceso. Ya cuando estemos en el acceso, aquí nos va a decir nuestro estado, cómo estamos conectados, la información, el enrutador, nuestro internet. Aquí, en LAN, nos va a aparecer en la dirección PIN, sus máscaras PIN, servidor DHCP, para aquellos que saben un poco de informática. Y de todo este tipo de cosas, ¿no? Que son técnicos en computación y en internet, que saben todo esto. Aquí nos van a aparecer esto. Y aquí donde dice LAN inalámbrica, aquí donde está LAN inalámbrica, que es esta. Aquí nos van a aparecer si sí, toda la función del módulo inalámbrico de nuestro internet. Aquí donde dice WAN, nos va a aparecer configurar WAN en modo Brick. Y aquí en estado nos va a salir todo este estado, información, el modelo y todo eso. Y aquí en LAN inalámbrica, como les dije hace un momento, nos va a salir todo esto. Y bueno, pues aquí donde está LAN de dispositivos, nos va a salir lista de dispositivos LAN, las personas que estén conectadas. Yo al momento aquí tengo 5 personas conectadas, las cuales son de aquí, de confianza de mi casa. Pero si ustedes ven algún intruso, lo único que pueden hacer aquí es irse acá y borrarlo o configurar. Meterse configuración y en configuración ahí van a encontrar cómo bloquear a cierta persona. Por ejemplo, yo aquí estoy en sistema, por ejemplo. Aquí en sistema me va a aparecer todo esto de la configuración de acceso a nuestro internet. Cómo cambiar la contraseña de nuestro internet para aquellas personas que dicen, ay, es que yo no sé cambiarlo, necesito hablarle al técnico para que cambie la contraseña. Pues con esta aplicación que les traigo el día de hoy, pueden hacerlo fácilmente. También tenemos el registro de sistemas. En fin, hay un sinfín de cosas y de operaciones que pueden hacer con su internet, con su sistema de internet desde casa con esta aplicación. Solamente nos va a pedir la contraseña para acceder a todo este panel de cosas que quizás no sabíamos en internet fácilmente con Block Wi-Fi. Así que espero les haya gustado este video. Compártanlo por favor para que más personas que bueno no saben no tienen ni siquiera ni idea de cómo cambiar la contraseña, de cómo modificar nuestro internet cuando está lento, de cómo ver si no entra un virus o algo, etcétera, X cosa.
que a veces llega a pasar que, pues, digamos, la red de internet está un poco lenta, de saber más o menos cuántos megas y todo eso consumimos. Con esta aplicación es súper fácil. Aquí nos va a aparecer la DSN, el roteo, cortafuegos. Si quieres bloquear a alguna persona, algún intruso, con esta aplicación lo puedes hacer. Súper fácil. Tú nada más vete guiándote por las letras de este lado izquierdo que están aquí en chiquititas y en negritas, para que ahí te vayan dando qué cosa debes de hacer y qué configuración debes de hacer. Así que bueno, pues nos vemos en otro video. Hasta la próxima.